Now, here's your Pentagon Channel report. Keep it right here for military news and information throughout your day on the Pentagon Channel. I'm Sergeant Jeremy Ross. La CIA podría promover políticas anticubanas a través de organizaciones no gubernamentales. América Latina, cuanto menos injerencia haya de Estados Unidos en la región, mejor. Esta información, Rolando, te pedimos que te quedes con nosotros. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del exministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissa. A la gente, para que se sume al llamado de estos fascistas. Ahora, ¿cómo van a negar el apoyo que tienen? La página oficial de la Casa Blanca de Rosario. Hablamos ahora de la Unión de Naciones Sudamericanas, que se ha pronunciado por consolidar las fuerzas armadas de los países del bloque para resistir una posible agresión exterior. Y por su parte, el director de la revista América 21, Luis Bilbao, opina que dicha integración ante un potencial conflicto externo frustraría los planes tácticos de Estados Unidos en el continente. El gobierno de Brasil descartó la instalación de bases militares estadounidenses. Nos informa ahora desde Santa Cruz, Bolivia. Allí sigue la reunión de ministros de defensa de las Américas. 30 países han tomado decisiones importantes, sobre todo en temas de presupuesto militar y además buscando la opción, aunque parezca contradictorio, de construir un camino de paz en Latinoamérica. Una travesía de 21 días arribó esta tarde al puerto de Mar del Plata, donde fue recibida por una fiesta popular para celebrar su retorno al país, luego de estar retenida ilegalmente en el puerto de Tema, en la República de Ghana, merced a una demanda del fondo buitre ante la justicia de ese país africano.
Familiares de la tripulación, miles de turistas y militantes populares se congregaron en el puerto marplatense para... para dar la bienvenida a los marinos y celebrar el reencuentro después de más de 80 días de odisea. El buque comenzó su ingreso al puerto de Mar del Plata cerca de las 17:30, momento en el que comenzó a desplegar las últimas maniobras previas al atraque que se concretó a las 18. La bienvenida estuvo a cargo de la Guardia del Mar de Mar del Plata, un grupo de paracaidistas que portaba la bandera argentina y la orquesta de la Armada Argentina. A partir de las 20, está previsto el inicio del acto oficial en el que la presidenta Cristina Fernández dirigirá un mensaje que será difundido a todo el país a través de la cadena nacional de radio y televisión.